Tenemos este pendejo, güey. No, no es admin, es como el asistente del admin, realmente. Presiona E para hacer interacción. Bueno amigos, bienvenidos otra vez a la bonita sección amada de memes. Tus brazos son considerados armas letales. Bienvenidos a la bonita sección conocida como la sección de memes de este canal. El día de hoy vamos a tocar un meme muy bonito que se llama Merezco ser admin, dame admin, vencí al admin, good ending, soy admin. Los memes del admin básicamente. La verdad es que este es un meme que ya lleva cierto tiempo y seguramente encima para cuando suba esto ya habrá pasado de super moda. Ahora la moda no sé, va a ser los morros de 12 años que se pintan los labios en TikTok o yo qué sé. No sé qué será mejor. Vamos a ver qué publicó la gente en el Reddit. Para los que no están en el Reddit, ya saben, el Reddit se llama reddit.com/r/mao. Primer meme del día de hoy: batalla por el admin. Merezco ser admin. Merezco ser admin. Lo que me encanta de estos memes es que tienen como una canción ahí satánica fuerte. Una canción satánica, o sea, entra duro la canción. Siempre tiene como esta vibra satánica de inframundo. O sea, el admin no es una persona normal. O sea, el admin no es un... Porque los admins en la vida real son unos pinches nerdos así, granujientos como yo y cerdos como yo. Pero aquí en este submundo de los memes, el admin es básicamente un dios. Y eso me agrada, como un poco de motivación, como un poco de empoderamiento a los admins. Yo en este momento soy admin. Este meme podría ser una p*** mierda si no fuera porque literalmente fue publicado. Básicamente ese es el nuevo moderador del Reddit. Yo que ustedes andaría con mucho cuidado. Ese sujeto es el nuevo moderador del Reddit. Trending, ya te fuiste del server, ya no eres admin. Pero ¿por qué se cansó de ser admin? ¡Ey! ¡Venga! ¡Uf! Las mamacitas así que se parecen a Dora, también, ¿no? También. Esta clase de mamacitas. Otro pedo, loco. Otro pinche pedo. La que tenemos aquí de... Estos, la verdad, sí se ven un poco malos, la verdad. O sea, es que mira, ese se llama Dylan Antipapulinses. Pero la verdad es que este meme tiene todas las características de un meme grasoso. Tiene marca de agua, empieza con cuando. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo puede ser Antipapulinses y al mismo tiempo puede ser Momo, ¿no? Igual es un nivel de sarcasmo así elevado. Ya sabes, igual no lo estoy comprendiendo bien, pero básicamente esto es un Momo. Tiene la estructura de un Momo. Cuando tu mamá se bajaba del carro y te sentabas en el asiento del conductor, soy admin. Gran Momo. Pero devuélveselo a la grasa de donde te lo robaste. Soy admin. Ok, sí. Igual un poco malardo. Nada que ver, pero... Che, flaca, pasate a Movistar. Nada que ver. O sea, nada que ver con los dudes que estábamos viendo, pero... Hemos desbloqueado, al parecer, el final secreto. Un final secreto. Fui admin, final secreto. Debido a tus acciones, decidieron quitarte el admin. O sea, una vez que ya eres admin, hay un final secreto donde te lo pueden revocar. Te pueden revocar el admin. Nada más que nadie habla de ese final secreto porque es difícil de sacar. Oh my god. Admin llegando. Este ya estaría como un poco viejardo este meme, ¿no? Pero está bien, está bien. La verdad es que es un meme que no va a envejecer mal porque Putin en White, caminando al ritmo de esa canción, sigue siendo sexy, ya sabes. Entonces es un meme que si bien ya no está de moda, tampoco es que envejezca mal y tampoco se quemó demasiado. No está del todo mal. Esto literal sí es un momo. Un momo recién horneado, no repollo. No tienen pruebas de que sea repollo XD. Mi padre pierde mi custodia, mi madre soy admin. Es que básicamente es un momo. Si esto lo conviertes en un video, el típico video shitpostero que empieza con voz loquendo y una pantalla en negro que dice: mi padre pierde mi custodia, mi madre soy admin. Sería el típico video loquendo shitpostero. Así que el shitpost latino y la grasa son uno mismo. O sea, esto básicamente es un momo. ¡A huevo! No, ¿cómo te imaginas que es Dios? ¡A huevo, güey! Yo también me lo imagino así. Mira, acá lo tenemos, amigos. Acá tenemos un cuadro de Diosito que nos cuida, nos vigila y nos protege del mal. ¿Qué me dicen ahora? No, stop. What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¡No! ¡No! ¡Gente, no!
Fracasar un captcha es de las peores cosas que te pueden pasar en la puta vida. Y más cuando es el captcha de selecciona los semáforos, selecciona los autos, selecciona el paso peatonal, que te hacen 7 pruebas, las haces todas bien y luego igual te dicen que eres un puto robot, güey. Es lo más jodido que te puede pasar. Tenemos otro de estos pinches memes descompuestos, caído en un pinche lago radioactivo donde tiraron el pozole de lavadero de MP3, se combinó, mutó y se convirtió en este meme. ¡Ah! Ok, ya. Me da miedo lo que pueda suceder a continuación. Es muy largo y me da miedo lo que pueda pasar. Tenemos un chango que gira. ¡Sí! Ya no soy Asmin. No, bro. Qué horror. ¡Feliz jueves! ¡Hoy es jueves! ¡Oh! ¡Hoy es jueves! Te deseo un... ¡Feliz jueves! ¡Es cierto! ¡Amigos! ¡Feliz jueves! ¡Oh, lo mierda! Mira, así dices guácala, qué asco. Pero luego así dices... ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Ya me dio cosquillita. A ver, veamos. ¿Qué tenemos por acá? Eso. Llegaron justo a tiempo a ver el mejor meme de... Gracias por su apreciación. ¡Ah! ¡No, amigos! El caballo le comió toda la tula, ¡no! O sea, debe tener buena tula porque ya los caballos de por sí tienen buenas tulas. Entonces, que a un caballo le guste una tula de humano es porque ese humano tiene buena tula. Momento AMLO. ¡Chao, Latinoamérica! ¡Adiós! ¡Adiós, Latinoamérica! ¿Por qué quieren escaparse de Latinoamérica, amigos? ¿Están de acuerdo en que en otros países no hay Oxxo? ¿No hay Dr. Simi? ¿Ni siquiera saben hablar inglés? ¿En otros países sí tienen que pagar impuestos? ¿No se pueden hacer pendejos de no pagar impuestos? ¿En otros lugares sí tienen que pagar impuestos? ¡Sí! ¡La mejor pelea, loco! Top 10 Best Fight. Number 1, this shit. Ok, qué hermosura. 10 personajes que pueden derrotar a Thanos con el guantelete del infinito. Número 1. Este cabrón se calcula que tiene un poder inimaginable. Vean el video. Claramente se ve como este cabrón concentra su energía para permanecer pegado al juego mecánico en una feria común de Mendoza, de Argentina. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal. Dale like y agrégame a tus favoritos y sígueme en todas mis redes sociales. Se despide Mauricio Misterios, uno de los misterios del día de hoy. Bruno Soria, alias el Cumbia Ninja. ¿Qué? ¡Oh! Lo bueno de ser administrador es que a todos los puedo mandar a chingar a su madre. Gracias, amigo. Gracias por el meme, el... no, yo qué sé, del 2012. No critico al seguidor porque de ahí vengo. Y tampoco al admin porque hacia allá voy. Yo tenía un póster de los Simpsons de esa escena. ¡Admin! El Jorge, ¿o cómo se...? Ah, no, ¿cuál Jorge? ¡Qué pendejo! Eso es como nombre de un talachero, güey. No andamos con el Jorge, güey. El Jerjes, el Jorjais. Eso es lo que pasa cuando estás youtuber, o sea... Yo neta era muy inteligente, de verdad, o sea, muy inteligente. Me hice youtuber y te vuelves estúpido. Tenemos... este pendejo, güey. No es cierto. No, pero es que no tiene pose de admin. Tiene pose como de secretario, ¿no? No, no es admin, es como el asistente del admin, realmente. No, loco. ¿Y este pendejo quién es, eh? Yo aquí esperando ser admin. Pero el Joel Rodrigo, ¿cuándo fue admin? A mí no me nombraron admin. Yo me convertí. Hola, verga. ¿Qué hacen, güey? Si un día empieza el stream, güey, yo estoy colgado hacia el fondo, güey, hecho mierda, atravesado con una pinche rama desde culo hacia las entrañas, y el Joel Rodrigo empieza a dar el stream y empieza a decir: me cansé de que no me nombraran moderador, así que ahora yo soy el dueño de este stream. Tailero marihuano rumbo a Tijuana, ¡sí! Pinche video que probablemente alguien subió en el 2016, cuya intención era sin fines de lucro ni nada, me acaba de dar más risa que todos los memes que han pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso, güey? Si este video hoy mismo llega a los 50 mil likes, mañana mismo subo el video de los deepfakes.